¿Quieres saber por qué en Medellín somos tan felices? Porque la felicidad ha sido algo que hemos construido con esfuerzo, ha sido el resultado de nuestra historia, de gozarnos más el camino que el destino. Por eso aprovechamos cada momento, cada detalle y cada excusa para sonreír. Una sonrisa que aunque en este momento no la puedas ver, sigue ahí. Porque sabemos que unidos podemos, porque somos resilientes, porque la vida nos ha enseñado que todos tenemos el poder de transformar, de convertir la adversidad en inspiración y las heridas en arte. Porque somos colores, sabores y ritmos. Y sobre todo, porque estamos llenos de una calidez que difícilmente podrás encontrar en otra parte. ¿Quieres saber por qué somos tan felices? Cuando vengas te darás cuenta. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes para todos. Gracias de nuevo por acompañarnos nuevamente en este Café con Miembros. Queremos que sea una conversación entre amigos, una conversación fluida. Queremos que hoy, primero que todo, conozcan un poco más de cerca a nuestra nueva directora ejecutiva del Buró, Sandra Howard Taylor. Y también queremos contarles un poco sobre los avances que hemos logrado durante todo este tiempo de confinamiento. Y desde esa última vez que nos reunimos en Café con Miembros hasta hoy, Sandra les contará algunos nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Bueno, y en la segunda parte queremos escucharlos, queremos escuchar sus comentarios, sus ideas, queremos conversar con ustedes. Para eso más adelante les explicaremos la dinámica. La idea es que por el momento tengamos los micrófonos apagados. Más adelante vamos pidiendo la palabra para que de manera organizada cada uno pueda ir dándonos su opinión, su pregunta y que sobre todo nos podamos escuchar. Para eso pueden pueden irse a la opción del chat de esta plataforma. Ahí a la derecha abajo van a encontrar la opción que les dice levantar la mano. Eso será más adelantico porque, como les digo, iniciaremos con un saludo de nuestra directora ejecutiva. ¿Qué les cuento de Sandra? Varios de ustedes han tenido la oportunidad de leer ese contenido que les hemos estado enviando sobre su hoja de vida. Ella les compartió un video específicamente a todos ustedes como miembros Buró, pero pues mejor conocerla de manera un poco más personal. Ella hace parte del Buró, ocupa la dirección desde el 26 de mayo. Estaba radicada en Bogotá, pero desde el 6 de junio está aquí en Medellín. Está muy juiciosa, aislada en su aislamiento preventivo. Creo que está a punto de terminar. Ya sabemos que Sandra es sanandresana, pero es antioqueña de corazón. Tiene dos grandes amores, que son sus hijas, acá en Medellín. Entonces, definitivamente está anclada a esta ciudad. Y no solo por eso, sino porque también gran parte de su carrera profesional ha sido en Medellín. Sabemos que entre muchos cargos que ha ocupado Sandra, ella ha estado como viceministra de turismo durante 5 años con una brillante gestión. Eso lo sabemos todos y lo hemos podido analizar. También fue gobernadora encargada de San Andrés, de su tierra natal. Ella también ha tenido 12 años de experiencia en la administración pública, más de 20 años de experiencia con medios de comunicación, es experta en turismo, es una gran conocedora de este mundo turístico y estamos de verdad felices y orgullosos como equipo Buró de tener a Sandra como jefe. Sandra, te doy la palabra.
Natalia, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti y a cada una de las personas que a esta hora nos están acompañando en este café con miembros. De verdad que me gusta mucho este formato porque permite que haya una conversación mucho más fluida y no tan libreteada como a veces estamos cuando estamos interviniendo en foros o en otro tipo de eventos. Este es un momento para hacer una presentación más directa con cada una de ustedes, que son nuestra razón de ser, y yo particularmente contarles lo honrada que me siento, lo orgullosa que me siento de hacer parte de esta familia Buró, y feliz en el plano personal de volver a vincularme con todos esos nexos de amistad y de familiaridad que me unen con esta tierra. Quiero aprovechar también para saludar a mi equipo, quienes sé que están aquí acompañándonos. Por supuesto está Clemencia y Joana, quienes ustedes conocen directamente porque manejan las relaciones con todos los miembros, pero también hay otras personas de nuestra familia. Está Vanessa, creo que también está Yurani ya conectada. En fin, a cada una de las personas que conforman nuestro equipo de trabajo y a soporte técnico que hoy día se nos ha vuelto aún más importante de lo que siempre era en nuestro cotidiano vivir. Pero ahora, cuando tenemos que hacer uso de este tipo de herramientas para mantener la comunicación directa con ustedes, pues se hace mucho más evidente su papel dentro de la empresa. Y por supuesto, nuestros miembros, nuestra razón de ser y la razón de ser de este espacio. De verdad que me place mucho estar al frente de este equipo y estar al lado de ustedes, los miembros. Quiero que de verdad vean el Buró como esa organización aliada para todas sus ideas, para todas sus iniciativas, y en momentos como estos también solidaria con las circunstancias por las que está pasando toda la ciudad y el departamento y el país y el mundo realmente. Entonces, para hacer una reunión productiva de todas maneras, creo que sería muy bueno revisar cómo ha estado trabajando este equipo durante todo este tiempo para responder a los retos que la época nos exige y a los compromisos asumidos con ustedes. Entonces, algunas de las conclusiones de los cafés con miembros anteriores, vamos a mostrarles cómo hemos ido avanzando en este tiempo. Cuando se solicitó un apoyo mayor en capacitaciones más puntuales, muy orientadas a la temática de cada uno. Además, pongo esta grabación. Vamos a pedirles que cerremos los micrófonos mientras tanto. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, se han tomado algunas medidas que han salido incluso de las sugerencias de ustedes, los miembros, y en la siguiente lámina podemos irles dando una retroalimentación de qué hemos hecho en ese sentido. En cuanto al tema de las capacitaciones, yo creo que la serie de webinars del Buró, el Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en turismo, han sido consideradas exitosas porque las temáticas han sido muy puntuales, insisto, muchas de ellas sugeridas directamente por ustedes los miembros, y hemos podido contar con paneles de expositores del más alto nivel, personas muy capacitadas en esos temas puntuales que se han tocado. Y en esos 4 webinars que llevamos, hemos tenido a 1,500 personas conectadas y participando directamente de ellos. Hay que decir que la retroalimentación después de estos eventos ha sido siempre positiva también. Otro elemento que era decisivo en estos momentos por lo que estamos pasando es el alivio para los miembros. Y en ese sentido, el poderle brindar a todos ustedes el 100% de la membresía cubierta por este año, creo que es un alivio que va directamente a la caja, que es lo que en este momento muchas de las empresas están reclamando. Aquellos que juiciosamente ya habían hecho su aporte, pues les informamos que se les hizo la debida nota crédito para que esto quedara abonado para el año 2021. Y de esta manera, pues todos tenemos este año para sentir un respiro, al menos por este lado, en cuanto a la necesidad de caja que tiene cada una de las empresas. Por otro lado, hemos trabajado en brindarle también visibilidad a los negocios de ustedes, que esa información le pueda llegar a más personas, que sepan
cuál es la verdadera oferta que tiene esta ciudad, que va mucho más allá de lo evidente, que va más allá incluso de la hotelería y de los servicios que tradicionalmente se asocian al turismo, sino que hay una oferta de servicios complementarios muy interesante, muy atractiva, del más alto nivel, y a veces los mismos habitantes de la región no la conocen o no saben que está allí. A veces sus colegas, sus pares, no han tenido la oportunidad de conectarse y enlazarse para generar esas verdaderas sinergias de las cuales todos podemos sacar provecho mayormente en momentos como esto. Entonces, hemos puesto las redes y la plataforma del Buró y de Medellín.travel para darle visibilidad a esos negocios de los miembros y compartir también con ellos información de alto valor. Ahí han visto no solamente la difusión de estas iniciativas, sino también que creamos el micrositio sobre el COVID-19, porque circula en el ambiente mucha información que no siempre es la más precisa, que a veces es incluso contradictoria. Entonces, queremos que ustedes sepan que allí hay un espacio específicamente para divulgar la información oficial pertinente a nosotros, extraída directamente de las fuentes. Y, por supuesto, el espacio del blog de miembros creemos que es también una forma de estar en una conversación constante y abierta sobre los diferentes temas de acuerdo al momento que estamos viviendo. La idea es que todas estas estrategias prueben que sirven, que están llegándole a la gente, que se está cumpliendo ese objetivo. Y las mediciones que tenemos de los meses de abril y mayo hablan de un alcance de las publicaciones en redes sociales del Buró creciendo en un 78%. Esto es, creo que, muy relevante y muy importante, porque sabemos que incluso hay una oleada gigantesca de información que a veces dificulta que las personas puedan seleccionar qué es lo que verdaderamente les interesa. Pero el Buró está probando ser una fuente con credibilidad en el sector para recibir información pertinente, y por eso nuestras publicaciones están siendo leídas por un mayor número de personas. Pero más interesante aún es el número de interacciones con estas publicaciones en las redes sociales, que se han incrementado en un 190%. Esto sin duda redunda en tráfico por nuestras redes y por nuestras plataformas, que a su vez se traducen en visibilidad de los negocios que estamos presentando allí. Y mientras te cuidaban ustedes, mientras te cuidabas, nosotros no hemos parado de trabajar. En este sentido, el equipo continúa muy comprometido con unas tareas específicas que son las que realmente podemos capitalizar mejor en estas circunstancias. Uno es el posicionamiento de Medellín como un destino seguro, como un destino que inspira confianza en un entorno post-COVID. En ese sentido, la estrategia comercial para público especializado MICE y vacacional ha mantenido las capacitaciones virtuales con destinos internacionales priorizados, donde sabemos que tenemos una gran reputación, una gran acogida, y hay un interés constante por visitar a Medellín como ciudad-región, en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Brasil, en todo el cono de Sudamérica, pero también en Centroamérica tenemos un público que está allí muy atento a lo que está haciendo Medellín. Hemos tenido con ellos promoción y capacitaciones virtuales a nivel nacional, mostrando experiencias de las que adelantan nuestros empresarios, y vuelvo y les digo, con una gran acogida, con una respuesta muy positiva por parte de quienes han asistido y lo han tenido. Recientemente hemos estado promoviendo experiencias únicas en temas de lujo, de turismo comunitario, y vuelvo y digo, con una excelente participación de algunos de los empresarios miembros del Buró. Sin duda, el sector de eventos tiene un aporte muy grande que hacerle a la región en el tema de la reactivación económica. Y aquí ha habido una tarea de verdad incansable y muy valiosa por parte del equipo, que se ha dedicado durante todo este tiempo a reprogramar las reuniones que estaban en el calendario para el año 2020. De esas 39 que teníamos programadas, se han logrado reprogramar 34 o incluirlas, mantenerlas dentro del calendario de fin de año. Con esto, insisto, se salva una derrama económica para la región de alrededor de 76 mil millones de pesos. Pero el esfuerzo no para ahí.
porque de todas maneras se ha seguido captando nuevos eventos. 18 nuevos eventos se han logrado incluir dentro de nuestro calendario próximo con una derrama estimada de 29 mil millones de pesos para la ciudad. Entre nuevos eventos que tenemos que seguir buscando, pues estamos utilizando espacios que tenemos a nuestro alcance, como el Business Exchange de ICA, que estamos por participar en el cuarto de ellos. Estamos utilizando la herramienta CIDEN, que es una herramienta especializada para los leads hacia el turismo de reuniones y de eventos. Un miembro de nuestro equipo, Vanessa, participó en el Women in Leader Exchange, en Leadership Meetings and Events, que también es otra oportunidad para entrar en contacto con aquellos organizadores de eventos alrededor del mundo. Como les decía, la ciudad en estos momentos sabemos que tiene un foco muy grande en controlar la situación sanitaria, pero para nosotros eso no ha sido impedimento para continuar trabajando en la captación de los eventos, porque sabemos que esto va a pasar, sabemos que va a llegar el momento en que podamos reactivarnos y tener una dinámica mucho más fluida, mucho más natural, para que las personas puedan volver a la ciudad. Y por eso nuestra estrategia nos ha llevado a lograr algunos eventos como los que aquí se mencionan, que entre estos tres eventos estamos hablando de la asistencia de por lo menos 3,000 personas. Ahí está relacionado el Encuentro Internacional de Ciudades por la Felicidad, que viene el próximo año, al igual que el International Trading Festival, y el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que viene para el 2022. Y en camino, pues, vienen también más cosas. Vienen más proyectos de los cuales ustedes también son protagonistas, como el Marketplace de Medellín.travel. Esta es esa petición que de años atrás, porque no es solamente de meses, de años atrás, ha venido buscando cómo materializar y cristalizar en una plataforma que permita que nuestros prestadores puedan tener transacciones reales después de que una persona interesada en el destino realiza una búsqueda, que podamos llevarlo a cerrar una venta. Y ese es el Marketplace que próximamente estaremos dando a conocer, estaremos lanzando conjuntamente con la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Desarrollo y la Subsecretaría de Turismo. Ella ha tenido un interés especial en que este evento, este proyecto lo saquemos como una realidad justamente en estos momentos donde sentimos que puede ser una solución, una respuesta para muchas empresas que han tenido que acudir a otros canales de venta. El Salón de Producto, ese es otro de los proyectos que próximamente se estarán oficialmente lanzando conjuntamente con la Alcaldía, y por eso pues no voy a entrar en demasiado detalle. Las capacitaciones virtuales a nivel nacional y a nivel internacional también tienen que continuar, porque aunque algunas personas pueden decir estamos hasta aquí, ya tenemos demasiadas capacitaciones, resulta que al ser enfocadas en temas tan específicos, muy puntuales, le llegan a esas personas que realmente lo necesitan y que en otras condiciones no tendrían acceso muchas veces a esa formación que por estas plataformas estamos brindando. La tarea de promoción no puede cesar. Vamos a terminar los detalles para poder poner en práctica una campaña de promoción interna, luego llegar a unos mercados nacionales y que luego pueda transformarse también en el retomar la promoción internacional a través de campañas. Con el Viceministerio de Turismo y la Red de Burós, tenemos unas mesas de trabajo donde estamos abordando unos temas muy específicos que tienen que ver con la sostenibilidad financiera de la industria y de los burós como tal. Llegar a la homologación o unificación de indicadores que nos hablen de una manera mucho más detallada sobre los impactos de la industria del turismo de reuniones. También los protocolos de seguridad que en este momento tenemos que implementar tienen que hablar en un lenguaje muy similar, porque cuando una persona se desplaza de una ciudad a la otra, no puede generarse ningún tipo de brecha que ponga en riesgo las comunidades a donde está llegando o de donde salió originalmente y a la que tendrá que volver. Y por supuesto, mecanismos de reactivación de la industria que puedan ser transversales a todas las figuras de burós
que estamos trabajando, como les digo, en esta red que se está reuniendo semanalmente y que además tiene una mesa de interlocución con el Viceministerio de Turismo, con ProColombia y con pares de otros lugares. Y bueno, nuestro proyecto más protagónico en estos momentos, no solamente por la fecha, sino también por la importancia que tiene la Feria de las Flores en el imaginario colectivo de los antioqueños, pero del país entero, y por supuesto para el Buró, que tradicionalmente ha sido uno de los ejecutores, especialmente en temas de la comercialización. Y quiero contarles pues que ayer formalizamos la oferta para que seamos una vez más los comercializadores de la feria en este nuevo formato, que ya ustedes han escuchado hablar seguramente a través de los diferentes medios de comunicación, anuncios que hizo el mismo alcalde desde el mes de abril. Y bueno, el sábado anterior hubo una sesión del consejo donde la secretaria de Cultura, Lina, socializó con los representantes de las distintas localidades y todo el público que estaba atendiendo esa sesión virtual, cuáles serían como los componentes, las distintas actividades, los diferentes momentos que en esta estrategia semipresencial y virtual, en otros casos, va a implementarse para que los antioqueños y los medellinenses y todos los habitantes del Valle de la Aburrá no dejen de vivir y de disfrutar una Feria de las Flores, aún en las condiciones particulares en las que este año se van a tener que celebrar, dadas las condiciones que ya ustedes saben. Entonces, vamos a hacer uso de un video preliminar que preparó la Secretaría de Cultura para contar. Hago la aclaración que este no es el video final de promoción, por eso ustedes no lo están viendo aún en nuestras redes, ni que lo estemos divulgando en la plataforma de medellin.travel, porque este es un video más informativo que promocional. Sin embargo, nos parece que este es un espacio para que quienes no lo han visto aún a través de las diferentes redes, sabemos que está en YouTube también en caso de que ustedes luego quieran volverlo a mirar, que lo vean, que podamos incluso conversar sobre eso, y en la medida en que nosotros podamos compartir con ustedes la información que hemos recibido de la Secretaría y de otros despachos de la Alcaldía, pues encantados vamos a hacerlo para que sintamos todos que, dadas las circunstancias, las cosas no pueden ser igual que antes, pero que tenemos una posibilidad de vivir una feria de una manera diferente, pero no menos alegre, no menos bonita, no menos representativa de lo que es la esencia de la Feria de las Flores, como es la cultura silletera propiamente hablando. Así que, Nati, me gustaría que tratáramos de correr el video para que lo puedan ver y enseguida retornamos para el diálogo, ¿les parece? Hoy nuestra ciudad y el mundo entero atraviesan momentos difíciles que nos llevan a replantear nuestro papel como humanidad, que nos llevan a asumir nuevos retos y a comprender que solos no podemos. Tenemos audio, más no video. Ya vuelvo y me fijo a ver qué pasó. Hoy nuestra ciudad y el mundo entero atraviesan momentos difíciles que nos llevan a replantear nuestro papel como humanidad, que nos llevan a asumir nuevos retos y a comprender que... John, si me puedes ayudar con el tema técnico. No sé si sea por temas de internet, porque ahora funcionó súper bien. Sí. Comparte el escritorio, por favor. Listo, volver a dejar de compartir y vuelvo y comparto. Y vamos acá. El mundo entero atraviesan momentos difíciles que nos llevan a replantear nuestro papel como humanidad, que nos llevan a asumir nuevos retos y a comprender que solos no podemos, que el otro cumple un papel fundamental en nuestra vida, que debemos cuidarnos y cuidar de los demás, porque así contaremos una historia diferente. Aquí estamos seguros que la solución es sembrar esperanza, pues tenemos la plena convicción que esto será transitorio y que pronto nuestra ciudad, esa, la de la eterna primavera, volverá a florecer con más fuerza, color y más alegría que nunca. Feria de las Flores 2020. En Medellín cultivamos el futuro. La ciudad es la silleta. Esta hermosa celebración la comenzaremos a vivir en días previos con Memorias de la Feria, una serie de documentales que transmitiremos por el canal local, Telemedellín,
y que nos permitirán viajar a través de la historia, conocer el origen de nuestras tradiciones para comprenderlas y valorarlas aún más. Este año la feria irá hasta cada hogar y a cada corazón de los medellinenses con la Caravana de las Flores. Llegaremos a todos los rincones de la ciudad para llevar música, arte, cultura y entretenimiento a través de los silleteros, trovadores y agrupaciones musicales. Así que asómate a tu balcón y disfruta de esta gran caravana colorida y mágica. La Feria al Ritmo de la Bici la realizaremos a través de un concurso fotográfico donde los ganadores, en sus cuatro categorías, acompañarán algunas de las caravanas de las flores para llenar de alegría y emoción este recorrido. Y también transmitiremos a través de Telemedellín el concurso Mujeres Jóvenes Talento 2020, un evento de reconocimiento público de las mujeres, sus talentos e iniciativas en el marco de la programación televisada. Comienza la feria y para que todos estemos cerca de ella, transmitiremos toda la programación a través del canal Telemedellín y en streaming por los canales virtuales de la Alcaldía de Medellín. Daremos apertura a nuestra feria con conciertos pregrabados desde diferentes espacios de la ciudad, en terrazas, azoteas y cerros. Y un gran concierto en vivo, en donde nuestros artistas serán los protagonistas. Ellos llevarán un mensaje de esperanza y de vida que motivará a los medellinenses a escribir una historia diferente. El Festival de la Trova es la tradición más pura que muestra el sentir de un pueblo y el amor por su cultura. Nuestro icónico Festival de la Trova será un show en vivo transmitido a través de Telemedellín y nuestros canales digitales desde el Jardín Botánico, sin público, donde tendremos una producción técnica y artística con las respectivas medidas de bioseguridad. Todos podremos disfrutar desde nuestras casas de la emoción que siempre nos trae este encuentro. Las tardes estarán llenas de música y muestras artísticas, tardes de danza, desconectados y fiesta tropical, para que en familia y desde nuestros hogares podamos vivir la alegría de la feria. Durante tres noches disfrutaremos del Parque Cultural Nocturno, Noche Afro, Colombiana y Sony Bolero, con artistas locales y nacionales que nos permitirán bailar desde nuestras salas, habitaciones, terrazas y balcones. Además, sentir que desde nuestros hogares sembramos esperanza para en un futuro, no muy lejano, podamos volver a encontrarnos, a abrazarnos y a bailar porros, cumbias, bambucos y pasillos. Zona que Suena será un espacio para que los niños y niñas vivan, sientan y comprendan la esencia de esta celebración. Se realizarán talleres didácticos, obras de teatro, títeres y marionetas en la franja de la mañana del canal Telemedellín. Los niños serán protagonistas de nuestra feria. Queremos que toda la ciudad se vista como nunca antes de flores. Por eso, diferentes artistas de Medellín intervendrán obras escultóricas de manera única, con rosas, lirios, tulipanes, claveles y con flores de todos los tamaños y colores, que serán donadas por Asocolflores. Además, los barrios también se engalanarán de feria. Las familias se unirán para llenar de flores los balcones y ventanas de sus casas y así hacer de Medellín una gran silleta. Y para cerrar de la mejor manera una feria única e histórica, tendremos un gran homenaje a nuestros silleteros. Como cada año, los silleteros, maestros, artistas y patrimonio cultural realizarán sus obras de arte y tejerán sueños con sus manos. Pero esta vez la dinámica será diferente, así lo haremos posible paso a paso. 510 silletas serán evaluadas por un grupo de jurados que deberán seguir de manera estricta todos los protocolos de bioseguridad. Cada equipo visitará las fincas en forma simultánea en las 17 veredas. Se hará la evaluación de cada silleta para verificar el cumplimiento del contrato y o circular informativa. Además, se hará el registro fotográfico de cada silleta y silletero. De las silletas que queden aprobadas para juzgar, se escogerán 55 así: 10 tradicionales, 10 monumentales, 10 emblemáticas, 10 artísticas, 5 comerciales, 5 infantiles y 5 junior, de las cuales se elegirán los primeros 5 puestos de cada categoría.
El juzgamiento y premiación de las silletas se realizará en el parqueadero Grajales del Parque Arví, cerca a la centralidad de Mazo, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para la elección del ganador absoluto, solo participan las siguientes categorías. Primer puesto de tradicionales, primer puesto de monumentales, primer puesto de emblemáticas y primer puesto de artísticas. Una vez elegido el ganador absoluto, se dará inicio al desfile desde el parqueadero Grajales hasta la centralidad de Mazo. El desfile se realizará con los 55 silleteros ya antes mencionados. Cuando termine el desfile, se trasladarán las 35 silletas premiadas, los 5 primeros puestos de cada categoría, a Medellín, para subirlas con su respectivo silletero a la carroza. Serán 12 carrozas en total, decoradas y dispuestas para llevar las silletas, los silleteros y los artistas en un desfile itinerante móvil que recorrerá varios puntos de la ciudad. Esta feria nos unirá desde casa, significará abrazarnos con el alma, disfrutar con el corazón y nos enseñará que volveremos a florecer aún más, que pronto terminará la distancia física para volvernos a abrazar con más fuerza. Medellín está lista para construir futuro, para sembrar esperanza y alegría. Medellín está lista para recibir su feria. Bueno, ese es el video que nos pone en contexto de lo que ha preparado la Secretaría de Cultura para este desfile de silleteros y estoy segura que ahora que empecemos a conversar, pues podremos mirar más detalles, como les decía, hasta donde nosotros podamos ayudar a ampliar la información, estaremos dispuestos. Claro que sí, Sandra. Les recordamos que, bueno, ese era el mensaje inicial que les queríamos dar. La idea es que en este momento conversemos entre todos, que nos planteen esas inquietudes, avances, aciertos que han tenido en sus empresas en este momento de crisis. Les recordamos que pueden ir pidiendo la mano, se meten abajo donde dice participantes, ahí se abre un menú y abajo a la derecha dice levantar la mano. La idea es que simplemente nos organicemos para que nos escuchemos todos. Entonces pueden ahí ir pidiendo la mano o el que no quiera hablar puede ir ahí comentando en el chat sus inquietudes o aportes. Y bueno, por aquí tenemos también a nuestra directora de promoción de destino, Clemen. Bueno, no, bienvenidos, qué rico que hayan estado acá. Para nosotros este espacio era muy importante, no solo para que ustedes conozcan a Sandra, sino para que Sandra los conozca a ustedes. Entonces yo los invito a quienes quieran que prendan la cámara, no solo que levanten la mano para preguntas puntuales, pero si quieren contarles un poco quiénes están acá. Y nada, de nuevo agradecerles pues por este espacio que de verdad para nosotros es muy valioso. Yo vi que alguien alzó la mano. Chicos, sí. Gracias por conectarse. Yo creo que he sido muy intensa, muy insistente. Pero este espacio es muy importante para todos. Tocamos varios temas que uno a uno me han ido preguntando, entonces yo creo que este es el espacio oficial. Estamos todas las áreas conectadas, desde la directora, membresías, comercial, también está marketing y comunicaciones. Entonces es el espacio ideal para que todas esas preguntas que tengamos, todas esas dudas las empecemos a resolver y también para que socialicemos, porque muchos ya están operando, otros cambiaron, digamos, sus estrategias para poder trabajar. Entonces, todas esas voces, cuando nosotros empezamos a contar eso, empieza una dinámica muy chévere entre todos los empresarios porque aprendemos del otro, ¿no? Contamos cosas que quizás creamos que no son tan importantes y sí lo son. Entonces, no, bienvenidos y muchas gracias. Y por aquí empecemos con una pregunta. Con Harlin, que hizo una pregunta. Dale. Nos pregunta Harlin, ¿los eventos de la feria van a tener costo? ¿De qué manera se va a monetizar la feria? Bueno, como veíamos en la presentación, la mayoría de los eventos van a ser transmitidos a través de Telemedellín,
porque no van a tener público en vivo, no van a tener público presente. Entonces, como tal, la comercialización de la feria, la manera de generar los recursos necesarios para completar la inversión que requiere, van a venir vía comercialización de digamos que de esa presencia de las marcas a través de la transmisión de Telemedellín y figurar en los diferentes momentos. Por supuesto, las empresas van a poder comprar sus silletas, van a, digamos que tener la posibilidad de atender varios de los momentos tradicionales que ha tenido la feria, pero no va a haber los eventos, por lo menos programados por la alcaldía como tal, como te das cuenta allí, son abiertos. Van a ser casi que llevando la feria hasta los barrios, hasta la gente, a través de la caravana o a través de las transmisiones, más que sacar a la gente a reunirla en un recinto para presenciar un espectáculo. Muy bien. ¿Por qué tan calladito? Los queremos escuchar. Santi, Santiago Puerta normalmente no es tan callado. Y por acá veo a Jaxibe también, que está muy calladita. Clara Inés Azar también, por acá como los primeros. Me gusta la, primeros bueno, que se me vienen por la, de la mano, para saludar Nati. ¿Cómo ha pasado este encierro? ¿Cómo van esas empresas? ¿Cómo ven que hemos evolucionado de ese café con miembros, de esa serie de café con miembros que hicimos hace algunos meses? Santi pidió la palabra y luego Dorita del MAM también. Entonces, Santi, si quieres, dale tú, Santi, y luego adelante. Le damos la palabra a Dorita. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues, bienvenida a Medellín, no, bienvenida al Buró. Y a toda esta familia, y qué agradable ver a estas muchachas que hace rato no vemos en las oficinas del Buró. Las extrañamos mucho, sin embargo, creo que está muy bien representada, con estas charlas que se están dando a través del Buró. Efectivamente, Johanna hace su tarea muy bien, purifica un papayo en flor, es genial, lo hace muy bien y nos lo recuerda y vuelve y repite, nos recuerda y lo tenemos muy presente. Está haciendo la tarea muy bien y bueno, ese es el resultado de que haya buena asistencia. Mi nombre es Santiago Puerta Sandra, todas estas muchachas llevamos unos años trabajando, nos conocemos, hemos hecho cosas maravillosas a través del Buró. Soy operador de eventos hace unos añitos. He tenido el privilegio de trabajar con ustedes en varias ocasiones. Soy fundador del Buró. Hice parte desde sus comienzos en este equipo y espero estar por mucho tiempo más. Solo quería dar un saludo, presentarme y que todavía estamos aquí y con ansias de que nos volvamos a encontrar. Yo aprovecho ahí para decir, no solamente purifico un papayo de acá para allá, sino también que los mensajes o las estrellas que ustedes quieren generar, muchos han querido conectar con Sandra, entonces purifico a Sandra. Oh, muchos quieren publicar en redes, purifico. Entonces yo también quiero que ustedes, que todos los que me han solicitado información, que tengan dudas, que quieran publicar en nuestras redes, en el boletín, que quieran difundir información para los otros miembros, también esa información la estoy recibiendo, también soy intensa de este lado. Johanna, nunca cambie. A disposición, 100%. Johanna, nunca cambies, haces tu trabajo muy bien, es por molestar. Gracias, con cariño, es con mucho amor. Y tenemos también, nos había levantado la mano Dorita del MAM. Hola, ¿cómo estás? A todas las chicas del Buró, Sandra, bienvenida. Mi nombre es Dora Vélez. Yo soy la encargada de la gestión de recursos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Contarles que el 8 de julio esperamos otra vez estar con las puertas abiertas para recibirlos a todos. Estamos preparándonos para eso. Ha sido un momento seguramente como todo para todos, pues de pensar y de replantear muchas cosas, pero estos espacios definitivamente como espacios físicos son irreemplazables y esperamos que nos visites pues
cuando ya haya la oportunidad de encontrarnos y para que conozcas el MAM. No sé si lo conoces ya o ya había sido antes. Muchas gracias, Dora, por esa invitación. Sí, he tenido la dicha de estar allí antes. De hecho, he participado en eventos utilizando el MAM como un venue no convencional. Divinamente, o sea, la ciudad se luce con espacios como eso. Y por supuesto que me encantará volver a pasar por allá a saludarlos a todos ustedes. Listo, bienvenida. Gracias. Saludos a todos. Tenemos también a Jack Sive, que quiere dar un saludito. Adelante, Jack Sive. Hola, ¿cómo están? Hola. Qué rico verlos, Dios mío, se extraña mucho todo esto. Sí. Sandra, ¿cómo estás? Mi nombre es Jacibe Muñoz de Pique de Express. Súper bienvenida, qué rico que estés en este grupo, además que es un grupo maravilloso. Nosotros también llevamos ya varios años trabajando con el Buró. Hemos estado manejándoles la asamblea del Buró. Hemos estado también con toda la boletería del desfile de billeteros. Y en todo lo que hemos podido, pues, estar ahí, Joana, súper querida, todo el grupo, la verdad, tienes un grupo que te queda maravilloso y durante estos años hemos trabajado súper bien. Entonces, nada, bienvenidos, y que desprecen lo que necesites también operadores de eventos y nada, o sea, para todos. Mil gracias, Jacibe, de verdad, muy especiales, en serio que no tengo palabras, han sido todos demasiado cálidos. Y al igual que ustedes, aunque yo no los conozca, extraño mucho podernos saludar de frente, mirándonos a los ojitos, sonriendo y compartiendo la calidez de ese contacto humano. Ay, hacen falta tantos los abrazos, Dios mío, de verdad. Sí, de verdad. Esas sentaditas allá a comer postrecitos también. Volverán esos tiempos, volverán, no se preocupen. Sí, ay, ya, sí, tienes toda la razón. Bueno, Leonardo Artigas también quiere dar un saludito, pide la palabra, adelante, Leo. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué lindo verlas a todas. Hola. Hola, Leonardo. Bienvenida también al grupo, felicitaciones. Acá les cuento, bueno, también a Joa, que es verdad, ella en realidad manda la tarea y siempre manda todas las cosas, así que gracias a Joa, que siempre está pendiente. Les cuento, en la anterior les había comentado que nosotros estábamos empezando a hacer congresos digitales. Ya hicimos el primero con 300 participantes, donde ubicamos escenario virtual en Cartagena y en Medellín, con 4 cámaras en simultáneo, más un escenario, donde pudimos ahí colocar también los participantes y se hizo muy bien. Ahora estamos cotizando para un congreso panamericano de otorrinos más uno de cardiología en formato digital para este año. Previendo igualmente la posibilidad de que para el próximo año se pueda entrar para acá, para Medellín. Pero bueno, lo bueno es que pudimos hacer como esa alianza y el trabajar con el streaming más las 4 cámaras, más estar todo en simultáneo. Después les puedo mandar para que vean un poquito cómo fue el formato. Pero fue muy, muy bueno, la gente quedó sorprendida de cómo se logró en realidad mostrar ese acercamiento entre todos los participantes y el conferencista, logrando hacer simultáneo, preguntas con programas donde la gente era interactiva y se ganaba premios, y de ahí logramos también aportar 12 millones para la Fundación Mami Calva de Medellín. También teníamos su parte de responsabilidad social. Así que bueno, nosotros nos transformamos un poquito, rediseñamos el modelo de congresos presenciales a lo digital y nos está empezando a funcionar. Pues Leonardo, qué buena noticia. Ojalá hubiera conocido tu caso y lo hubiera mencionado esta mañana que estábamos en el panel con ProColombia y con el Vice de Turismo y con Acotur. Pues estaba yo hablando sobre temas de maíz y al final nos preguntaron como, bueno, ¿y qué experiencias hay puntuales que puedan contar de cómo a través de la tecnología se están transformando? Y bueno, hice referencia a varias cosas, pero me hubiera encantado contar este, porque yo entiendo que para nosotros en el turismo de reuniones el contacto personal es vital, o sea, es el centro. Nosotros no vamos a un congreso solamente por la información que nos proyecta en una pantalla o el discurso que nos echa un facilitador, sino además por la experiencia humana, por la conversación de los pasillos, por el contacto, por todo lo que sucede allí por fuera, y eso digamos que no se reemplaza
fácilmente en un escenario virtual. Sin embargo, creemos que esto lo que nos abre es otra vertiente, otro nicho de eventos que sí pueden por su naturaleza llevarse a ese mix híbrido, que es el ejemplo típico de lo que tú nos estás contando, y te felicito por la iniciativa, por la innovación, por la capacidad de ejecutarlo, y qué bueno que no dejes de todas maneras los presenciales, porque bueno, acá también hay una cantidad de gente que cuenta contigo. Así es. Nos gusta que alguien tenga la posibilidad de capitalizar algo en esta situación en la que estamos. Sí, en esto, en realidad, las complicaciones que tuvimos fue el tema de los pagos, en muchos casos, sobre todo con Argentina, porque tuvimos que aplicar PayPal en muchos casos, pero para estar con PayPal teníamos que anexar a DaVivienda, de DaVivienda a autenticar, y después, si los participantes de Argentina querían pagar, lo tuvieron que hacer por Western Union, porque por las políticas de Argentina no te permitían utilizar PayPal, tampoco PayU, tampoco nos fue muy fácil, entonces... seguimos aprendiendo y creo que en realidad las empresas todavía no, que quieren dar ese formato, todavía están como se están ajustando. Pero se logró un bonito congreso, el primero, se logró hacer workshops y salas paralelas, también el tema de intercambio entre profesionales y poder hacer como mesas redondas con horarios entre los participantes y los proveedores. Estuvo muy bueno. Ese formato lo vamos a seguir viendo hacia afuera, dar por lo menos la tecnología y dar el paso de mostrar, bueno, tenemos esto, pero qué rico hacerlo también en Medellín presencial. Entonces, en base a la tecnología, estamos en visitar para poder traer también los congresos para acá. Eso por lo menos fue un alivio para muchas asociaciones por el desespero de que tenían que hacer cosas. Y por lo menos entramos en la vitrina digital con nosotros en ese caso. Sí, el programa no es un programa Zoom, no es un programa, por más que sea el Zoom, es el Zoom siempre. Nosotros tuvimos que utilizar tres plataformas digitales, entre ellas Kajabi, el Zoom también para los que estaban más familiarizados con la plataforma, y otra más interna nuestra. Y aparte de eso también trabajar con dos routers, 220 megas de internet, porque no podía haber un tema de corte en realidad por parte nuestra. Ni delay. Pero cuando estás trabajando con varios destinos no tienes posibilidad de eso, porque rompe todo el ritmo, ¿no? Exacto. Y después lo otro, que el tema de tuvimos unos participantes en portugués y en inglés, y logramos también con unos software que tuvieran traducción simultánea. Quizás todavía no encontré, por ejemplo, entre las empresas de traducción simultánea que me puedan brindar el servicio de traducción online en el momento. Entonces, bueno, mientras que no haya eso, haremos otro software, pero esa cosa como se podría también mirar, porque sería bueno para la parte de congresos, sobre todo los virtuales, que haya una traducción simultánea en paralelo para la que la persona que pueda escribir o demás, no sé, buscar como de esa forma, pero bien, en realidad pudimos posicionarnos bien por Medellín en ese sentido. Excelente, gracias. Sandra, precisamente en este tema, para continuar con turismo de reuniones, nos pide Harlin, tú lo mencionaste ahora en la presentación, que sí, puede repetir un poco los detalles de, por supuesto, los eventos que han tenido que aplazarse o suspenderse, si han sido reprogramados y si Joa mantendremos la costumbre que tenemos de enviarles esa lista de los eventos como lo hemos hecho. Si le recuerdas esos daticos, Sandra, y si ya Joa nos recuerda ese procedimiento para el envío de los eventos. Sí, la verdad es que la mayoría de los eventos que había para este año se lograron reprogramar. Tenemos solamente datos de dos que hayan migrado definitivamente hacia la virtualidad, que dijeron, nosotros tenemos que hacerlo este año sí o sí, nos vamos al formato virtual. Y hay otros que permanecen aún activos en el calendario del último trimestre del año, y los demás ya fueron reprogramados bien sea para el 2021 o para el 2022. Es decir, que el 88% de lo que había para este año se ha pasado para los próximos dos años, o finales de este año o los próximos dos años. Me parece que sí es viable compartirles a ustedes la información
de cuáles han sido esos eventos y cuáles son también las nuevas captaciones que tenemos confirmadas. Así que Johan se encarga de esa otra tareita dentro de sus funciones. Sí, cada año la alcaldía nos solicita como el listado de los eventos que hacen los privados para que salga la información pública de la Feria de las Flores. Este año no nos ha llegado esa solicitud, pero vamos a preguntar, porque yo sé que muchos de ustedes también están con acciones digitales, entonces son súper valiosos pues que salga una programación, y lo dejo como tarea y esta semana les respondo. Yo, hay que decir una cosa, y es que, bueno, por todas estas circunstancias, pues, del aislamiento, la dificultad de tener que trabajar en formatos virtuales, prácticamente el cierre o la parálisis que se dio durante los primeros 15 días mientras aprendíamos cómo íbamos a reaccionar frente a todo esto, ha conllevado a que el calendario de todas las actividades preferia esté muy atrasado, esté, digamos, que encima del tiempo. Y esa es la razón por la cual apenas ayer nosotros, como proponentes para la comercialización, cumplimos dentro del cronograma que había fijado la Secretaría para participar. Y estamos, pues, ya esperando que den a conocer qué otras empresas, si hubo, se presentaron y cuál será la adjudicataria de esto. Tan pronto nos oficialicen qué se ha sabido a ese respecto. Si es el buró, pues inmediatamente empezamos ese trabajo también con ustedes de contarles dónde estamos y cómo vemos que podemos trabajar juntos. En este momento estamos con la misma expectativa que ustedes, que nos den la buena noticia de que es el buró el que va a ser el aliado de la Secretaría para todas las acciones de comercialización este año. Queremos ver todas las firmas que han estado en años anteriores, queremos seguirlas viendo en la feria. Es que lo que estamos viendo con esta propuesta es que estamos aprendiendo a trabajar en otro medio. No quiere decir que el original vaya a desaparecer, es que esto viene a ser como un valor agregado a todo lo que se había trabajado. Creo que es una oportunidad de mostrarle también al país que en Medellín son tan berracos que son capaces de hacer un desfile de silleteros virtual, pues, o a través de una modalidad semipresencial, que incluso le va a llegar a otros barrios y a otras zonas, porque como ustedes vieron en el video, esas caravanas van a permitir que las silletas vayan itinerantes por distintos rincones de la ciudad. Entonces, para uno es muy cómodo cuando ya conoce una cosa y sabe cómo funciona y está acostumbrado a eso, pero esta es una oportunidad de aprender a hacerlo de una manera diferente. Y me adelanto a decir que existe un interés manifiesto por un grupo importante de empresarios e incluso gremios de nuestra industria que le hemos transmitido al Secretario de Desarrollo la intención de que antes de que acabe el año podamos revivir la Feria de las Flores si las condiciones de movilización, de aislamiento han cambiado, para que además esto genere pues una que permeen un poquitico más recursos a otros segmentos tradicionales. Entonces, la invitación es a que nos gocemos esta feria desde nuestros balcones, desde el televisor, desde las redes sociales, y poniendo nosotros también el factor de responsabilidad para que sea una muy buena experiencia, que entre más pronto logremos superar esto, pues más pronto vamos a poder retomar actividades presenciales, que son las que sabemos le funcionan todavía a muchos negocios que no han podido hacer lo que logró hacer Leonardo. Perfecto. Pidieron la palabra Ana María Palacio de Platform y luego Oscar Garcés. Dale, Ana María. Ahí después yo, Cleme, si puedo hablar un momento. Claro que sí, claro, no te mencioné porque no levantaste la mano, pero no te preocupes, sigues después de hoy. Regañada, Clarita, regañada. Ya veo. Mira, qué exceso de confianza, ¿no? Bueno, Sandra, bienvenida, qué bueno escucharte. Hola, Clemen, Joa, Natalia, también qué rico verlos por acá, y no solo por chat y por WhatsApp y todo esto. Yo creo que ya pues los otros han hablado y te han hablado pues un poco del equipo, son personas que realmente han estado muy muy de la mano con todo el trabajo que realizamos los miembros. Ha sido muy especial desde la última reunión como sentirnos muy acompañados, pues como decía Santiago, bastante acompañados, porque yo pienso que en este tiempo, más allá de que hay pues como sobre información de cosas, es mejor eso a que no haya, digamos, ninguna preocupación. Y más bien, digamos, cada quien va filtrando sus propios intereses. Entonces, yo creo que hemos estado muy bien informados,
que se nota, digamos, como el compromiso del Buró de estar pendientes de qué es lo mejor para los miembros y cómo juntos vamos a poder enfrentar pues lo que viene. Y pues me alegra mucho, la empresa mía es Platform, es una agencia de viajes operadora acá en Medellín. Nosotros trabajamos también muy de cerca con el cluster de turismo. Tuvimos la oportunidad de saber que te reuniste con Beatriz Velázquez, que nos ha ayudado mucho a hacer un desarrollo de productos acá en Medellín. Y nos alegra también que haya como esa unión entre los diferentes ámbitos turísticos que a veces, digamos, se puede como desarticular el trabajo. Yo creo que ahorita lo más importante es poder estar como todos unidos y saber qué se está adelantando como desde cada frente. En las propuestas que hablas me parece muy, muy positivo todo. Yo tenía dos comentarios específicos para hacer. Veníamos haciendo como un trabajo con el tema de las agencias de viaje y los tours, junto con Clem y con Joana, de tratar de unir la propuesta de las experiencias turísticas con todo el tema de eventos, que de pronto veíamos que nos estaba haciendo falta una estrategia para contactar los eventos previamente, para tener, digamos, como un mejor trabajo en conjunto, para que no fuera que los eventos llegaban y a veces estábamos haciendo pues como esa oferta muy encima del tiempo. Veníamos haciendo muy buen trabajo con eso. Obviamente llega todo este tema del COVID, sabemos que los eventos se van a correr o algunos van a ser mixtos. Entonces me parecería interesante como desde esa perspectiva ver cómo vamos a hacer para seguir con ese enlace, porque creo que definitivamente pues en algún momento se va a manejar la presencialidad o digamos van a ser digamos mixtos. ¿Cómo vamos a lograr que, digamos, las personas que sí asistan o los eventos que por sí nos van a traer personas puedan estar enlazados con esa propuesta turística? Y por otro lado, si vemos que los eventos no, de pronto, pues en este año no van a estar, ¿cómo, digamos, apalancar que los tours y las experiencias turísticas, que creo que sí van a comenzar de un poco antes porque las personas ya están reprogramando sus planes, se puedan hacer visibles a los visitantes en Medellín? Yo creo que eso sería como una cosa. Y lo otro, pues que hablabas un poco con lo del salón del producto y lo de la plataforma, me parece muy importante hablando con diferentes empresarios y amigos que ahorita nos interesa mucho hacer como ese matching entre oportunidades y oferta, porque realmente ya nos hemos formado, estamos haciendo las digamos, como todas las protocolos de seguridad, pero creo que lo general en el turismo y en todo lado es cómo hacer ese matching de oportunidades, de cosas concretas, de oportunidades de negocio concretas. Entonces yo creo que sería como esos dos comentarios y bueno, pues estamos también acá para apoyar y para todo lo que necesites de parte de nosotros, esperando pues que este sea también un año muy bueno para el Buró y para todos nosotros trabajando juntos. Ana María, mil gracias. De verdad, tomo nota de esos comentarios que haces. Nos interesa y tenemos esa misma, digamos que intención, y por eso yo celebro que por las cosas de la vida, pues he tenido la oportunidad de conocer tanto a la subsecretaria de Turismo de la Alcaldía como a Yomaira de la Gobernación también, y tenemos un muy buen diálogo, nos identificamos en muchas maneras de pensar. Igual con la Cámara de Comercio ha sido también muy fácil conversar, con FENALCO también tenemos una buena relación, y pues ni qué decir con las cabezas de los gremios, pues los más representativos de la ciudad. Entonces, quienes me conocen saben que yo soy una persona de trabajar en equipo. Yo, y más en turismo, creo que esto es definitivo. Aquí una golondrina de verdad que no hace verano. Y en ese sentido, el mensaje siempre ha sido, estamos aquí para sumar fuerzas, para remar juntos. En todas esas metáforas y todos esos símiles aquí se aplican, y ahora más que nunca. Entonces, la orientación desde esta dirección del Buró es esa que si no trabajamos juntos no estamos haciendo nada. Entonces, recojo ese comentario que haces y lo reitero con eso, y tomo nota de lo otro que mencionabas con respecto a los temas de la oportunidad de salir con unas estrategias que le peguen puntualmente a donde está el dolor de los empresarios, que tienen que ver con generar mercado para lo que hoy día se puede ofrecer y para lo que en el inmediato futuro sabemos que se viene. Y esa es la intención con el Marketplace y, por supuesto, con la convocatoria del Salón de Producto. Lo van a ver ustedes. Los hemos tenido muy, muy pendientes. Perfecto. Gracias.
a ti. Bueno, han levantado la mano, sigue Óscar Garcés de Cámara Lúcida, luego Clarita, que también quería hablar. Andrés Osorio había levantado la mano, pero veo que ya la bajó. Entonces, si quieres, Andrés, bienvenido también para que hables después de Clarita. Y de Hoteles Dan Carton también quieren hablar. Me imagino que es Daniel. Entonces, adelante, Óscar. Bueno, para saludarlos a todos, todos pues conocidos y grandes amigos, felicitarla a ustedes, a todo el equipo del buró que veo aquí, pues a Natalia Clemencia, Johanna, a la nueva jefa. Qué chévere tener otro, un acento distinto en caribeño en el buró. Yo creo que eso aporta mucho de la experiencia también de todo lo que han hecho en el Caribe colombiano. La diversidad nos hace más grandes. Así es. Y yo creo que eso es importante en este momento, estar muy unidos todos. Y yo creo que el trabajo de ustedes ha sido maravilloso en esta época, porque realmente la información, los contenidos, la actividad, yo creo que se ha demostrado lo importante que era tener una entidad como el Buró para Medellín y para el país. Y yo creo que todos de alguna manera lo agradecemos, porque han sido una compañía en todos estos días, y creo que vienen un mayor compromiso de todos nosotros con ustedes para lograr todo el trabajo que planean siempre juntos. Nosotros, yo soy Óscar Garcés de Cámara Lúcida, pues hemos sido los fotógrafos del Buró por varios años, cubriendo, digamos, los distintos eventos, entre ellos el desfile y otras actividades. Nosotros tenemos el mayor banco de imágenes de Colombia y somos proveedores de casi todos los medios nacionales. Pues ahora estamos trabajando mucho con el Grupo Semana como proveedores, y hoy somos el mayor proveedor de imágenes de Colombia en bancos internacionales, pues en lo que es Shutterstock, Adobe Stock. Estamos creciendo mucho en Getty Images. Digamos que después de muchos años de enviar fotos un poco negativas del pasado, logramos hacer un gran banco de imágenes de todo lo bonito de Colombia, y de hecho hoy tenemos cerca de 20.000 imágenes en Shutterstock, que es lo que alquilamos en todo el mundo. Nos sorprende mucho porque todos los días miramos de dónde solicitan fotos de Colombia, y pues es desde Rusia, la India, Vietnam, pues lugares increíbles. Entonces eso también ha sido pues un compromiso nuestro de alguna manera, y lo hemos logrado migrar ese cubrimiento que hacíamos de tantas situaciones conflictivas a hacer ahora todo lo contrario. Y en esta temporada pues nos dedicamos a, tenemos un portafolio tecnológico importante, entonces nos hemos dedicado mucho a él, pues a recorridos virtuales, a 360, tenemos un tema de e-commerce fuerte. Una cosa interesante que por ahí vi ahorita ahora, estamos escaneando, estamos haciendo recorridos virtuales de todos los museos de la ciudad. Ya hicimos el Museo de Arte Moderno, que ya lo vieron visitando a Livia Posada. Seguimos con el Museo de Antioquia y con el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Pues es parte del trabajo que hacemos, y eso es con el apoyo de una compañía americana que se llama Interpol. Entonces estamos en ese proceso de escanear los museos, y ese es nuestro trabajo. Así que bienvenida. Realmente es la oportunidad para darle gracias a todos ustedes por todo lo que han hecho con nosotros en esta época, y por toda la comunicación y lo que es importante el buró realmente para esta ciudad y para el país. Súper, Óscar, muchas gracias. Lindo trabajo. Seguro que hemos visto muchas fotos tuyas sin saber que eran tuyas. Ahí vamos. Sí. Así por que ahora... Pueden ver el Museo de Arte Moderno, que pueden recorrerlo y ver la exposición de Livia Posada, y muy pronto todos los museos de la ciudad. Genial. Tenemos que hablar. Ah, dale, dale, Sandra. No, eso era. Bueno, Clarita, tienes la palabra. También nos levanta la mano Jairo Calderón. Entonces seguimos, Clarita, luego Andrés, luego Hoteles Dan Carton, Daniel, y luego Jairo. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos. Me encanta ver a Sandra al frente del buró. Qué rico tener tanta experiencia metida en una sola organización, sin demeritar las anteriores directoras de las cuales siempre hemos trabajado de la mano y han sido demasiado eficientes y muy buenas. Pero pues estoy feliz de que esté frente a esta institución con la que hemos siempre trabajado de la mano, siempre hemos hecho equipo. Gema está en el mercado hace 12 años, represento a la empresa Gema Tours. Estamos hace 12 años acá en Medellín, y 36 años en el mercado, en la ciudad de Cartagena, Bogotá y San Andrés. Acá en Medellín, pues estamos haciendo lo mismo. Nuestra oficina está ubicada en el Hotel Intercontinental y hacemos lo mismo que hace Cartagena y que hace Bogotá. O sea, en el buró estamos afiliados no solo como OPC, sino también como OTR.
contamos con una flota amplia de transporte, que es con lo cual hemos estado trabajando en estos momentos, o sea, haciendo traslados de viajes humanitarios, haciendo traslados de personal que ha quedado de pronto estancado en otras ciudades, y listos para reactivarnos. Ya estamos con los protocolos de bioseguridad aprobados por la alcaldía, esperando que el hotel abra para nosotros también empezar, y para trabajar de la mano de ustedes en lo que necesiten, bienvenida, y estamos para servirles. Mil gracias, Clarita, claro que sí. Bueno, seguimos con Andrés. Finalmente, Andrés, que habías bajado y volviste a levantar la mano. Adelante, por favor. Sandra, hola, ¿cómo estás? Un niño inquieto. Ah, Andrés, bastante. Bien, ok. Yo a Nati, Clemencia, un saludo a todos. De San Andrés, Antioquia, ¿no? Sandra, qué rico verte por acá, por estas tierras. Un saludo, un gran abrazo, de verdad, muchos éxitos en esta nueva gestión, en este nuevo cargo, pero más que el cargo es la persona que llega a la dirección. Sí. Pasan los cargos, pero la persona es la que está ahí. Entonces, de verdad, que muy, muy felices de que estés en Antioquia, en Medellín. Nosotros, pues, conoces algo, nosotros somos Turibús. En este momento estamos en tres cosas muy interesantes para que ustedes lo tengan en su radar y lo puedan poner al servicio de todas las personas que están en el buró, todas las empresas, que es la primera, la plataforma, que es Turi Aliados, que es todos los productos turísticos o experiencias o todo lo que deseen hacer en Antioquia o en Medellín está para esos posibles clientes, que es una herramienta de back office. Tenemos otro proyecto lindísimo que se llama Medellín Nocturno. Todos los días tenemos experiencias, obviamente cuando lo permite lo abra, pero ya está todo el producto montado. Todos los días nuestros turistas van a poder tener acceso a una experiencia diferente. Y lo tercero es que ustedes como Buró, nosotros estamos también en el proyecto de ser la marca internacional City Siren. No abandonar ser Turibús, sino ponernos en la onda del marketing pues internacional con la marca CitySide. Estamos en ese convenio en este momento. Todo el equipo te conoce, te reconoce lo que has hecho, siempre has estado allí. De verdad que un abrazo, aquí estamos para lo que se necesite y para continuar también de la mano de ustedes hacer crecer nuestra empresa. Mil gracias, Andrés, de verdad que valoro mucho tu iniciativa. Siempre te he visto pues moviéndote a mil y proponiendo cosas y buscando ideas y las logras también germinar. Así que aquí estamos para trabajar juntos. Seguramente vamos a hablar porque tenemos unas iniciativas, unos proyectos que van a ser un buen match según lo que he logrado conocer hasta ahora. Y en lo que dices del equipo, yo siento como que continuara, simplemente cambié de letrero, pero sí, como que estamos trabajando por lo mismo. Así que fuerte abrazo, ya nos veremos. Bueno, seguimos con Hoteles Dan Carton. Supongo que es Daniel, no te veo en cámara, pero tienes la palabra. Hola Clemency, sí, soy yo, ¿cómo estás? Hola Sandra, hola Joa, hola Nati. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Sandra, un gustazo. Yo, en esos 20 años de vida artística que llevamos, pero qué rico que estés en Medellín ahora aportando. Muy complacido porque de verdad que yo sé que somos muy regionalistas, pero qué bueno que llegó alguien de San Andrés y la hemos acogido como una super paisa. Tenía nervios por eso, pero gracias a Dios te ha ido muy bien en esta llegada y yo sé que no es el mejor momento para llegar, pero creo que se le puede sacar todo el fruto del conocimiento que tienes empezando con esta apertura, pues digamos, como a esta vida turística que no está siendo muy fácil. Rápidamente, dos cositas. Nosotros queremos compartirles que desde que dio nuestra apertura, hicimos un tema como de medios de comunicación, como para dar un poquito de fuerza al tema y de darle un poquito de optimismo y de muchas ganas a todos los que muchas veces todos los días amanecemos, incluyo a veces uno amanece como que ah, este es el fin. Pero qué bueno, porque todo esto nos ha servido mucho y nos ha subido mucho el ánimo a todos los que estamos en el gremio y hemos recibido pues como mucha aceptación y felicitación con el tema, y mucha gente se ha pegado como a este tema de,
ponernos las pilas a colocarnos lo más bonito posible y lo más visiblemente sano para que la gente tome impulso, pues, como con este tema de reapertura, de destino, de ciudad, y vean a Medellín como un buen propósito para arrancar como todo este tema, sobre todo corporativo. Y con base en eso, yo les tenía una consulta. No sé si de pronto, aprovechando todo este auge de Medellín, que uno lo ve en las reuniones virtuales que entro, todas las que me invitan mis amigos hoteleros de Hoteles Meliá, donde estuve 5 años antes de llegar, hace 14 años acá a la organización DAN, entro y hay mucho, mucho, mucho conversatorio acerca de Medellín. Entonces también hablan del presidente y de la normatividad que se ha implementado en el país, entonces hablan de Colombia y hablan del continente, pero hablan mucho de Medellín, y no sé si el Buró ya tiene algo o está pensando en cómo vamos a aprovechar esto para decir, bueno, estamos hablando de Medellín como número uno de plataforma para tantas cosas. No sé si de pronto vamos a sacar una campaña, un sticker, un nombre, algo que diga, venga para acá que somos la ciudad más organizada y más bonita y más limpia en cuanto a este tema de mostrar y poder empezar como desde ahí. Y la otra es, no sé si de pronto sabemos que Feria de Flores y que todos estos eventos masivos de ciudad que vienen van a ser muy virtualizados, confiando en que de pronto en julio se reactive un poquito esto con los vuelos de prueba, que en agosto ya abran y ya haya un poquito más de personas. No sé si de pronto también hay alguna activación ya para diciembre y pensar en que el plan de luces y todo esto, que Medellín es fabuloso también y nos mueve tanto turismo y tanto visitante, ya haya algo planeado para darle duro desde ya y que en diciembre podamos recuperarnos, obviamente pues con base en pensar que en diciembre ya vamos a estar muy bien. Y ya, chaito, espero verlos pronto. Gracias, Daniel, y bueno, felicitarlos por el enorme esfuerzo y por haber asumido esa bandera del piloto. Nos parece excelente y ya tendremos oportunidad de que nos compartan cuál es el resultado de esa experiencia, ¿eh? Sobre qué estamos haciendo para finalizar este buen momento que, entre comillas, está viviendo Medellín a nivel de campaña internacional. Pues mira, sí estamos nosotros contribuyendo a la divulgación de esa información, mucho de ese material que se ve y circula no solamente en la prensa, sino también en las redes, la estamos divulgando nosotros mismos para que la gente se entere de todas las cosas buenas que está haciendo Medellín, que los medios de prensa internacional también participen en parte de la estrategia que Natalia maneja muy bien, que responde al Free Press, es parte de eso, porque tú puedes pautar, y eso es importante, pero la credibilidad que tiene un artículo editorial que escribe un medio de prensa bien reputado porque considera que eso tiene toda la validez del mundo, ese precio es aún mucho mayor que la lecturabilidad de una pauta que tú pagaste. Entonces, ese tipo de acciones, digamos que sí la estamos haciendo, la estamos divulgando, de todas maneras, y te lo tengo que decir, manteniendo un poco de humildad y solidaridad en la manera de comunicarlo, porque no es bueno tampoco uno, digamos que, mostrar demasiada como boyancia cuando sabemos que hay otras personas que todavía le están pasando muy mal y que el riesgo además persiste aún. Entonces, lo que no queremos es caer en la trampa de cantar victoria antes de tiempo, aunque tengamos la plena seguridad de que esto va a seguir así y que Medellín va a salir muy bien de esta situación. Pero tenemos que ser también prudentes en la manera como adoptamos ese tipo de medidas. Pero claramente, uno de los grandes argumentos con los cuales estamos pudiendo captar eventos este año y para los años siguientes, con los cuales seguimos, y nos lo reportaba esta mañana en ese escenario que les mencionaba con ProColombia, Forward Kids, que Colombia está dentro de los destinos que todavía están buscando países como Estados Unidos, como Reino Unido, Canadá, y se me olvida ahora cuál era el otro que mencionaba. Es justamente por eso, porque con el manejo que le ha dado la ciudad, la situación está generando confianza. Y eso se enteran cuando se lo contamos. Entonces, nosotros sí estamos trabajando en eso. Lo queremos hacer de una manera responsable.
Eso es lo único que te digo por ahí. Con respecto a lo de la posibilidad de activar el fin de año con las otras festividades que nos quedan dentro del calendario, pues le comparto que la propuesta que presentamos ayer ante Secretaría de Cultura va amarrada a la posibilidad de dinamizar Feria de las Flores, Festival Altavoz y el Festival de las Luces o Alumbrados, bueno, como lo llaman las distintas personas, para el mes de diciembre. Entonces, sí, lo hemos considerado, creemos que la gente que va a viajar, que mantiene sus planes de viaje, no ve la hora de venir, y sabemos que Medellín es uno de los destinos favoritos para el turismo doméstico en esta época de fin de año, que genera compras, que genera de todo. Entonces, nosotros también tenemos allí fijadas varias de las metas para dinamizar actividad turística en ese último trimestre. Perfecto, teníamos, bueno, tenemos a Jairo de Ticket Express, luego a Francisco de Puntual Comunicaciones, sé que Beatriz Araque del Parque Arví también levantó la mano en video y eso también cuenta, y tenemos también a Catalina Jiménez que es de la Oro Molido de la Hacienda, entonces les damos la palabra en ese orden y Natalia creo que tiene una pregunta que alguien hizo por el chat, entonces luego de que hablen ustedes le damos la palabra a Natalia para la pregunta. Hola, buenas tardes. Jairo. Hola, buenas tardes. Saludos, Clemencia, Natalia y a ti, Sandra. Bienvenida. Gracias, Jairo. Mi nombre es Jairo Calderón. Somos de una empresa que lleva 26 años en el mercado, Ticket Express. Además, soy miembro de Asueventos, vicepresidente de Asueventos, que lo conocen muy bien. Pues mira, bienvenida a esta ciudad. Y de verdad que tenemos muchas esperanzas de volver a reactivarnos todos en el tema del entretenimiento, el tema del turismo. En la parte de nosotros, como tú bien sabes, fuimos los primeros que paramos, pero vamos a ser como los últimos que nos vamos a reactivar. Pero nosotros hemos venido trabajando muy fuerte con Yatsibe, que es mi esposa, la gerente administrativa. Ahorita, por ejemplo, nos hemos venido reinventando, estamos fabricando tapabocas, termosellados, tuvimos que hacernos a unas máquinas traídas de China, y bueno, ahí está para poder promocionar también el tema, y tratando de ayudar a mucha gente, porque empezamos haciendo tapabocas con madres cabezas de familia, donde le dimos trabajo a 150 señoras inicialmente, y después se empezó a entrar el tema del termosellado y todo esto, y entonces pues bajó un poco el tema, pero hoy día seguimos adelante. Estamos unidos con muchos grupos a nivel nacional, montando campañas, ayudándole a mucha gente, porque detrás del entretenimiento, tú bien sabes, toda la gente que se mueve de un evento, en las ferias, en los congresos, en los conciertos, la parte técnica, estos chicos de logística, nosotros tenemos 400 muchachos de logística esperando cada 8 días mirando qué evento hay para darle trabajo. Estas personas se han quedado que llevaban en un fin de semana, podían hacer 200, 300 mil pesos con los turnos y que se ayudaban para su universidad, para su casa y en fin. Pero la idea es mirar cómo nos ayudamos, cómo miramos. Sandra, ¿qué nos vamos a inventar? Nuestra plataforma Ticket Express es una plataforma que la podemos utilizar para monetizar, hacer streaming, congresos, seminarios, todo lo que se nos ocurra para mirar si vamos a cobrar, no como pues hoy día todo el mundo lo está haciendo gratuito para recoger fondos, pero nuestra plataforma sirve para monetizar, para ahí está la orden, y mirar a ver a futuro qué más cosas vamos a hacer, qué nos podemos inventar. Cuenten con nosotros. Por intermedio de los eventos tenemos 2 espacios, escenarios ya hechos para cualquier actividad que quieran hacer, algún tipo de evento. Ahí también los tenemos disponibles para mirar si queremos montar un concierto, un seminario, un congreso, con luces, sonido, 2 escenarios maravillosos. Entonces, nos ponemos a disposición y bienvenida de verdad. Y con Natalia, con Cleme y con las otras personas del grupo que siempre hemos venido trabajando, pues esperamos de verdad una gran ayuda y esperar que esto vaya pasando, pero bueno, ahí vamos haciéndole por los laditos, mirar qué campañas podemos mirar con todos estos asociados del buró de mucha gente que ha estado
muy mal económicamente, ya no tienen para el mercado, ya llegamos a un punto donde la gente está en el punto donde hay que mirar cómo se ayuda, los beneficios del gobierno, con todo el respeto, no han sido muy buenos, y bueno, así, pero igual, ahí estamos, y sí queremos mirar qué campañas podemos montar de parte del buró para ayudar a toda esta gente, y mirar de qué forma que nos inventamos con los demás eventos, y ahí estamos a la orden. Y muchas gracias por esta oportunidad. Jairo, gracias por tu relato, de verdad que sí. Tu experiencia también es de tener muy presente cuando todo el mundo nos empezó a decir había que reinventarse. Bueno, ustedes no tardaron en tomar la decisión y además ayudando a otras personas. Así que gracias por compartir eso. Muy bien, gracias. Francisco, tienes la palabra. No te escuchamos. ¿A qué será? Tiene el micrófono deshabilitado, pero no se le escucha. Ay, ok. Es como algún problema con el sonido. Mucho mejor. Ahí sí. Listo. Ese era el tema del mano libre. Muy buenas tardes, Sandra. Qué rico verte otra vez. Gracias. A Natalia y a todo su equipo. Bienvenidos. Qué rico estar aquí en esta tardecita fría, tomándonos un café contigo. Queremos la próxima semana invitar otra vez a Momentos de Turismo, y quiero aprovechar este espacio para invitarte y a Natalia hacerle una propuesta para que vamos llevando grupitos de los asociados del buró, para que los vamos llevando a Momentos de Turismo. Yo creo que hay una muy buena participación y un buen momento para que todos compartamos. Entonces, no, pasaba por acá a saludar, y qué rico, y gracias por la invitación, y estamos conectadísimos con ustedes. Genial, gracias Francisco. Perfecto, ahora le damos la palabra a Beatriz Araque del Parque Arví. Beatriz, adelante, por favor, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, qué rico este otro café. Sandra, bienvenida, yo digo a tu casa, hincha número uno en este parque, ha sido a visitante, igual con el buró, hemos tenido experiencias maravillosas en el parque. Ahora estamos de pronto en este momento, ya en la etapa de alistamiento, el parque precisamente, nos estamos preparando para la reapertura, y después esperamos con mucha fe, mucho amor y mucho optimismo la recuperación que sabemos que va a venir. Creo que Sandra encuentra acá un terreno súper abonado en esta ciudad, y es la dinámica del trabajo en grupo, de las organizaciones, de las agremiaciones. Hoy más que nunca hemos visto cómo tanto conocimiento que se puede divulgar en forma virtual ha sido para nosotros, quienes tenemos este tipo, por ejemplo, nosotros de trabajo en el parque, que mucha gente está inactiva, pero les cuento que llevamos más de 2.000 horas de capacitación con el equipo de trabajo, incluyendo desde los operarios hasta el personal ejecutivo. Eso ha sido, si no hubiera sido en este contexto, no las hubiéramos podido hacer, ¿cierto? Entonces es como estamos capitalizando también las cosas positivas de esta situación, y estamos en un proceso de adaptabilidad a estas nuevas realidades. Sandra, para contarte y contarle a todas las personas que están acá, que vamos por fin a ver dos sueños cumplidos muy interesantes que tenemos. Uno que se nos había truncado en un momento cuando Sandra estaba en el viceministerio, es el Sendero Universal. Leidy, la Secretaría de la Subsecretaría de Turismo, lo priorizó. Ya estamos casi en un 80% para entregárselo al ministerio, al viceministerio. Eso es bien interesante, es una propuesta piloto para la ciudad y el país. Es un sendero universal que tiene unas experiencias que invita a todas las personas, incluyendo las personas de movilidad reducida, a activar los sentidos en esta experiencia que tengan en el parque. Ahora, cuando se reactive, pues como decía ahora alguien, fuimos los primeros en cerrar, vamos a ser los últimos, pero estamos convencidos que el parque va a ser de los primeros entre los últimos. ¿Sí? Estamos preparándonos para eso, y también vamos a hacer un piloto dentro del plan de desarrollo, también un piloto en los centros de atención a visitante, que esto también lo estaba promoviendo mucho el viceministerio. Entonces vamos a tener esa oportunidad, nos estamos preparando para brindar una mejor atención. Aquí hay un tema, y es que el hecho de habernos certificado en las normas sectoriales nos da hoy una ventaja competitiva muy interesante. Acabamos de tener la semana pasada que
toda la virtualidad pues se ha experimentado a otro nivel. Una recertificación, estamos en proceso de recertificación con el Incontec en las normas técnicas, la 001 y la 003 de la agencia de viajes. Se hizo todo el proceso en forma virtual, ¿sí? Muy interesante. Sí. Nos falta ya solamente pues las visitas de campo y hemos avanzado significativamente. Entonces, ahora lo que nos falta es, y que ya estamos avanzando, el manual de bioseguridad. El manual de bioseguridad que ya se aprueba la semana entrante en el comité directivo. Entonces, contarles en qué estamos. Para nosotros todo este apoyo, todo este vínculo con el buró, la interacción con el buró ha sido muy, muy interesante. La valoramos inmensamente. Sandra, como te dije, llegas en un momento muy complejo, pero muy retador también para la ciudad. Y el Parque Arví, saben que es la casa de ustedes, de todos, y pronto volveremos a estar allí para recibirlos con los brazos abiertos. ¡Qué dicha volver a Arví, Beatriz! Mil gracias, de verdad que sí. Bueno, ese es el ejemplo de que esto no es una, no es un sprint, esto es una maratón. Y proyectos que, de los que llevamos años hablando, que algún día nos toque verlos, así sea en otras condiciones, bendito Dios que así sea y que hayan personas con la persistencia y la tenacidad para sacarlos adelante. Así que buen trabajo y no veo la hora. Listo. Bueno, antes de darle la palabra a Catalina y Paula Vanegas, que también alzó la mano, no la alzó en el chat, pero no importa, se tienen en cuenta todas las alzadas de mano, virtuales o no virtuales, le doy la palabra a Nati, que tiene una pregunta que nos hicieron por chat. Sí, Olé Eventos nos pregunta, en caso de que el buró sea elegido dentro de la propuesta que nos contaste ahora, Sandra, ¿cómo sería por parte del buró como operador de la alcaldía la invitación del equipo logístico que se necesita para el desarrollo del evento? Nati, como les decía, apenas hemos radicado nosotros el interés, la intención de ser los comercializadores de la feria. Lo que sigue es que una vez se determine quién va a ser ese operador, entonces el plan comercial debe ser avalado, apoyado, o contar con el ok de la alcaldía. Entonces, solo en ese momento pues les puedo como decir cuál sería esa actividad, pero por supuesto que el buró se apoya en su cuerpo de miembros para poder proveer todos los servicios que sea posible desde ese punto de vista. Insisto, hay que estar muy atentos porque las condiciones van a ser otras. Sin embargo, que naturalmente donde veamos la oportunidad de generarle un ingreso en estas circunstancias a las empresas de la ciudad, pues eso es lo que estamos buscando. Sandra, y en este mismo sentido, quiero pegar esta pregunta con una que nos hace Julio Casadiego. Yo quiero saber en el tema de comercialización de Feria de Flores, ¿qué vamos a poder operar, qué vamos a poder comercializar nosotros? Toda la feria está siendo gratuita. Parece súper bien, pero ¿qué vamos a poder comercializar nosotros los operadores? Esa es la misma respuesta prácticamente, Julio. En el momento en que nosotros tengamos una luz verde, si así se da, vamos a compartir con ustedes ese plan de comercialización y mirar dónde los podemos insertar. Insisto, este es un espacio totalmente diferente al de años anteriores, donde muchas de las cosas se van a hacer es a través de la televisión. Entonces no va a haber actividades puntuales de público a los cuales vamos a poder acceder para vender, para ofrecer otros servicios. Y dependiendo de cómo estén las condiciones de aquí a allá, si la alcaldía considera flexibilizar las condiciones de aislamiento o de distanciamiento de las personas, se podrán o no hacer eventos privados. Entonces eso queda todavía en la esfera de la incertidumbre. No quiero ser como demasiado conservadora, pero realmente así es como tenemos que manejarlo hasta cuando tengamos, como te digo, una luz verde de parte de la alcaldía. No podemos nosotros decir nada porque sería generarte una expectativa que de pronto el día de mañana no se da. Muy bien, Catalina, si quieres adelante, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Quería pues primero presentarme porque es la primera vez que estamos trabajando con ustedes y somos miembros del buró. Muchas gracias por esta reunión tan interesante. Hacienda La Sierra ya había hecho un evento con el Buró de Medellín hace como 2 o 3 años y con Ustoa. Estamos felices de poder estar este año con ustedes y poder aprovechar todos los beneficios y poder socializar como todo lo que tenemos a través de ustedes.
mientras que el hotel está cerrado y el café de oro molido solamente es de exportación, estoy dedicada a vender el café acá en Medellín y apoyando pues como a la empresa con todas las cosas que resultan en el día a día con todo el tema del café y cosas como con la Fundación de Oro Molido, que está en el corregimiento de Palomos, y estamos apoyando con todo el tema de la comunidad, con la banda del colegio y como con todo. Entonces queremos invitarlos una vez abran, de nuevo como todo el tema de turismo local y nacional, a todos los miembros del CURO, y me encantaría como acercarme a cada una de las personas que trabaja con ustedes para poder como hacer un networking, como decía Harlin en el chat. Me parece una idea muy interesante. Mil gracias, Catalina. De verdad que la invitación muy interesante y por supuesto que estamos abiertos e interesados. Gracias. Muy bien. Fanegas es de Viajes de Pueblo en Pueblo. Paula está por acá. Sí, adelante, Paula. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy contenta de que estés pues acá con nosotros. Creo que fue una elección excelente. Sos una mujer, se ve que sos una mujer como con mucha fuerza, con mucho dinamismo, y eso para el momento en el que estamos viviendo, pues nos llegó como anillo al dedo, mejor dicho, ni mandadita a hacer, o sea, que lo hubiéramos colocado por allá a las fuerzas del universo, en el mapa de los sueños, y no lo hubieran mandado hechecita. Entonces, que estamos muy contentos y eso es motivo de tranquilidad para todos, para la reactivación, ¿cierto? Bueno, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues lo más importante es que la gente no se olvidara de nosotros, ¿cierto? O sea, que nuestros seguidores y toda la gente en redes sociales, pues, no se olvidara de nosotros. Entonces estuvimos activos, hemos hecho alianzas con otros miembros del buró, estamos creando más o menos 5 experiencias de viaje, 2 para Medellín y 3 para Antioquia. Entonces estamos muy contentos también. Todas las ideas que se les ocurran, todo lo que podamos hacer con otros miembros, estamos completamente disponibles, porque si algo nos ha enseñado esta situación es que solo no hacemos nada y que necesitamos de todos, porque esto nos cogió y a todos nos metió en la misma cosa. Y bueno, y entonces todos estamos igualitos y sabemos lo resentidos que, lo frágiles que somos todos, ¿cierto? Bueno, lo otro también, con Fenalco, que estuvimos en reunión la semana pasada, Sandra, estamos mirando temas de reactivación para pasar del que no se puede al cómo sí se puede, porque ya hay que hacer algo, porque las empresas no damos más, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos mirar. Sacamos una estrategia esta semana con una venta de camisetas, pues por una parte para nosotros generar ingresos y por otra parte porque también estamos muy preocupados por los operadores turísticos de Guatapé, de Jericó, de Jardín, que estas personas no están recibiendo ningunos ingresos. Entonces, ¿quiénes son? Pues el guía local, el que nosotros íbamos y nos hacía el walk-in en Jardín, el señor del gusanito en Jardín, ¿cierto? Pues es esa gente humilde, el señor del barco en Guatapé, que ese sí, Pailas, ese, pues, bueno, ahí estamos, los museos. Entonces, eso es lo que queremos ayudar, pues, como con esta estrategia. Lo otro que estamos haciendo también es lo que te pasé, Sandra, la estrategia de la feria virtual, es el Travel Fest, es para agosto. También invito pues a todos los miembros que se quieran unir, es algo diferente, o sea, ya tenemos que lavarnos las neuronas y hacernos el lavado cerebral de que esto va a ser eventos virtuales y que la virtualidad llegó para quedarse, ¿cierto? O sea, que no es una cosa de moda. No es como lo de internet, que decían que internet era una moda, y miren la moda ya donde vamos. Entonces así van a ser los eventos virtuales, y esa es la nueva realidad que tenemos. El Travel Fest va a ser del 24 al 30 de agosto, y bueno, y eso es lo que queremos hacer y lo que queremos promover. Gracias, Paula. Yo quiero darle la palabra a Nati, que tiene otra pregunta para hacer, y veo que Fly Colombia también levantó la mano, entonces hacemos la pregunta y luego le damos la palabra a Diego. Claro que sí, como lo mencionaba Catalina, Harlin nos hace una propuesta que hemos manejado en otros momentos de manera presencial,
nos propone, me gustaría que realizaran una rueda de negocios virtual entre los mismos miembros del buró. Y veo que algunos han leído la pregunta, se han adherido a esta propuesta de Harlin, entonces ahí te la dejo sobre la mesa, Sandra. Claro, Harlin, estamos súper alineados porque dentro de las tareas que nos hemos puesto en estos días, una de ellas es justamente hacer una rueda de negocios porque nos hemos dado cuenta que mucha gente incluso se ha transformado y no nos hemos enterado. Entonces eso nos permite reconocernos entre nosotros mismos, saber en qué estamos y cuál es la nueva oferta que tenemos, como actualizar ese inventario y empezar a hacer más para nosotros. Y por el otro lado, también estamos entrando en la onda de, mejor dicho, lo teníamos dentro del plan que estructuramos para esa reactivación, una feria virtual. Y cuando vimos que Paula tenía algo en esa línea también, por eso es que tenemos ya una cita cuadrada la semana entrante para oírla a ella, porque no se trata ni de repetirnos, ni de devolvernos la competencia de lo que otros están haciendo, sino ver si lo que hacemos es fortalecerla. Entonces, estamos pensando en la misma línea, qué bien. Perfecto. Diego, tienes la palabra. Bueno, un saludo muy especial para todos. Para Sandra, igual, pues ya le había manifestado en la reunión que tuvimos en estos días en Fenalco, pues la satisfacción que tenemos como empresa de que ella esté ahora al frente del buró. A ustedes, chicas, darles las gracias por todo ese entusiasmo que irradian y que nos permite a nosotros generar la esperanza, pues, porque de esto se trata, de pensar hacia el futuro. Y pues nada, aquí a la orden, aquí muy dispuesto, con muchas ganas de volar, estamos cansados todavía, porque pues por las condiciones que hay en este momento, pues la parte aeronáutica todavía está en tierra, pero ya a partir del 1 de julio parece que ya van a empezar a aflojar un poquito para que podamos regresar a crear historias y cumplirlas desde el aire. Entonces, muy agradecido. Muchísimas gracias y aquí atento para lo que se requiera. Estoy listo. Mil gracias. Les pedimos el favor de cerrar los micrófonos que se está filtrando un bebecito. Sí, por favor. Quienes los tengan abiertos, por favor, cierran los micrófonos. Eso, muy bien. Bueno, queremos agradecerles nuevamente por este espacio. Sandra, si nos quieres dar unas últimas palabras de cierre y yo les voy a dejar dos tareitas. Como que no he hablado suficiente. Alia, tienes que irme conociendo mejor. No sabes que a mí no se me puede dar la palabra porque me siento en ella. No, mentiras, de verdad que me encanta este espacio, este diálogo, esta conversación. Aprendamos algo de la virtualidad y es que estas puertas que hemos abierto en este periodo de tiempo no tenemos por qué cerrarlas, que se vuelvan las buenas costumbres permanentes y esto es pues digamos que el punto de arranque de una nueva historia que estamos escribiendo entre todos. La presentación decía como escribiendo el nuevo libreto del turismo desde el buró, realmente lo estamos escribiendo es con ustedes. Las ideas nuestras no son ninguna idea exorbitante sacada en un lugar raro, sino de echarlos justamente a ustedes y de interpretar cómo podemos llevarlos a la realidad, cómo lo podemos materializar. Y esa es nuestra tarea y quiero que lo sepan y que sigan valorando la presencia y el acompañamiento que hace nuestro equipo de manera detallada con cada uno de ustedes. Yo no sé ya ni qué más decir, ya he dicho todo, me siento en casa, me siento honrada, me siento realmente abrumada con la súper acogida que he recibido de todos ustedes. Si alguno no está contento, lo está disimulando muy bien, pero me siento de verdad que muy feliz de haber vuelto a casa, digo yo en buena medida, porque tengo acá muchos amigos, tengo familia, tengo vínculos de hace muchos años que lo que me están prometiendo es una mejor calidad de vida, que creo que es lo que en el fondo todos buscamos. Y uno se la pasa diciendo, no, es que Medellín es el mejor vividero del mundo. Entonces, si tienes una oportunidad de irte a vivir al mejor vividero, ¿por qué no lo vas a hacer? Y aunque sea en estas circunstancias, me siento honrada de poder salir de ellas al lado de ustedes.
Así que de nuevo, muchas gracias de todo corazón y sobra decirles que cuentan conmigo para lo que sea, incluso para los paseos y los programas chéveres. Qué rico. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, quedamos en tres cosas. La primera, que por medio de Joana nos sigan haciendo llegar sus iniciativas, proyectos, propuestas, oportunidades de mejora, comentarios positivos, porque como lo han visto definitivamente en esa interlocución primaria con ustedes, que es el primer canal con ustedes, que es Joana, es verdaderamente un canal de escucha. Lo segundo es que los invitamos a que se inscriban. Clarita, cuéntanos. Antes de que te despidas, quería decirles, como yo tengo la esperanza de que los eventos sigan siendo en vivo y en directo porque son mucho más lindos y es mejor para todos y más conveniente, quisiera que Joana nos pudiera enviar el listado de los eventos que tienen aplazados o ya actualizados, o sea, cómo van a quedar, con el fin de ir comercializando, mirando a ver qué posibilidades tenemos de explorar con ellos para un futuro. Entonces, Joana, ¿nos ayudas con eso, porfa? De hecho, en el trabajo de captar nuevos eventos, ya incluso hicimos algunas solicitudes de cotización que están todavía en estudio, por eso no les he dado respuesta, pero sí, yo también les envío ese listado, ese y el de la alcaldía. Ok, mil gracias. Lo segundo es que les va a llegar viernes en la tarde o martes temprano, próximamente les va a llegar la invitación para que se inscriban a nuestro próximo webinar, que es este jueves. Va a ser sobre la moda como un activador del turismo. Vamos a tener a Carlos Botero de Inex Moda y vamos a tener dos expertas en marketing, en el tema de retail y del comportamiento del consumidor de la Universidad de AFI. Va a estar súper interesante, entonces estén muy atentos a cuando les llega esa inscripción para que nos puedan acompañar jueves 3 de la tarde. Y lo tercero es precisamente eso. Hola. Perdón, sí, hablando de eso, yo quisiera meter ahí brevemente la cucharada. Uno de los temas que nos pidieron en los primeros cafés que hicimos era analizar un poco cómo es ese consumidor local al que nos tenemos que volcar para empezar esta reactivación. Entonces, un poco como respuesta a eso, quisimos hacer o queremos, haremos este primer webinar hablando de moda, pero muy enfocado también en los hábitos de consumo del consumidor local. Y próximamente, todavía no les digo, pero vamos a hacer otro que también tiene que ver con eso para que estén atentos. Y la tercera tarea es precisamente eso, que estén muy atentos a esas comunicaciones que les enviamos, porque es precisamente a través de esos canales en los que nosotros les contamos en qué hemos avanzado como URO para ofrecer más oportunidades para los empresarios, cuáles son esas oportunidades de capacitación con público especializado, con personajes de alto nivel. Ahí es donde les contamos actividades que hemos, en las que han participado otros miembros URO. Ahí es donde les contamos sobre la iniciativa de Salón de Producto, en donde van a poder participar empresarios del sector turístico. Ahí es donde les vamos a contar sobre la rueda de prensa, la rueda de negocios virtual. Ese es el contenido de nuestras comunicaciones. Entonces, muy rico que estén muy atentos a nuestras redes, a los correos que les enviamos, a los WhatsApp que les envía Joana, a los videos que les enviamos desde la jefe, porque a través de todos esos canales es que les compartimos toda esa información de valor. Muchas gracias a todos de nuevo. Y bueno, hasta que nos veamos en un próximo Café con Miembros y nos vemos el próximo jueves en el webinar. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Que estén bien, gracias. Chao. Cuídense mucho.